Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a su casa, a su canal, el espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más. Y pues en esta ocasión les voy a mostrar mis super mega favoritos del mes de mayo. Y pues pónganse cómodas, váyanse por un jugo, un agua y vamos a comenzar. Y pues resulta que esta base, máxima concentración de ácido salicílico, la Pure Mask de Maybelline, me encantó. Es la que traigo puesta, es una super base, me encanta. Al principio como que me salió rara porque se veía así como que se salía agua y luego salía la base, pero la agitas bien y ya sale bien normal el color de la base, la aplicas bien y todo. Si quieres las sellas o si no quieres no las sellas. Yo no le puse polvo, no horneé mi maquillaje el día de hoy, así lo dejé y únicamente tengo el brillo de aquí de la nariz, pero de ahí en fuera vean. Y no se cuartea, no es parchosa, así la puedes aplicar bastante bien y todo. Disculpen mi cabello, pero salí por mi pan. Y hace aire, pero está el aire, pero se siente el calor, chicas. Bueno, en fin, esta dice que es para antibarros y antipuntos negros, cubre y matifica para piel grasa. Tono 30 natural. Me encantó, si llego a tener la oportunidad de comprarla, la voy a volver a comprar porque es muy buena para pieles grasas, chicas. Y pues, 10 de 10. La recomiendo mucho. Luego estoy fascinada con esta hermosa paleta. Es con la que me realicé el maquillaje de hoy. Ese video igual ya lo vieron antes, pero está padrísima. Me encanta la pigmentación. Yo no uso primer en mis párpados para aplicar mis sombras. Yo simplemente así las aplico y veo qué tan buena pigmentación tienen. Vean, o sea, no se han sudado, no se han caído, con el color que la cantidad que aplico se difuminan bastante bien. Esta paletita es una de mis super mega favoritas de este año. Desde que la vi dije, oh, yo la debo de tener y me encanta. Otra que también es mi favorita es esta Naked 5, la caja igual ya la conocen. Si no han visto el video del tag de las paletas, se los voy a estar dejando aquí como video sugerido para que vayan y lo vean, porque ahí les muestro lo que son mis paletas favoritas de este año. Así como que las que más, ahí están. Y pues vean, esta tiene tantos colores satinados que luego no sé ni qué maquillajes usar. Pero los que más tiene son tonos tierra, cafés, cobrizos, naranjosos. Y ya de ahí en fuera pues los demás son rositas, morados, verdes, naranjas. Y pues bueno, algunos ya me los terminé, por eso se ven ahí los huecos. Y pues a esta ahí la llevo. Esa la compré hace muchos años cuando mi hija iba en la secundaria todavía, imagínense. Ya llovió. Esta me encanta, me fascina. Es de iluminadores, es el iluminador que traigo aquí. Es este hermoso tono. Es este. Vean. Si quieres brillar como estrella, estos son los buenos, vean. En algunos ya se ve que voy a tocar pan, como en este y en este naranja. Ya se empieza a notar como que la marca del círculo del pan, vean. Muy bonitos, me encantan, me fascinan. Déjenles muestro los. Vean, son esos. Me fascinan. Díganme si no están bellos. Y hasta como sombras los he usado, chicas. Me han fascinado tanto que hasta como sombras me los he llegado a poner así solo el puro iluminador. El delineador y mi máscara de pestañas y ya con eso, chicas. Me fascina. Luego esta. Esta base semimate de Ultramo. Creo que se las he mostrado en varias canastas mensuales. Pero me encanta, me encanta, me encanta. Se las recomiendo. Es económica. Tiene las tres Bs. Buena, bonita y barata. Muy buena. Te deja un buen acabado de tu piel, es semi mate, te deja bien preparada tu piel, lisita, para que te puedas aplicar tu base de maquillaje, te afina el poro y te ayuda a disimular tus finas líneas de expresión. Pero bueno, también estos delineadores, que son de una paletita que me había regalado hace no sé cuántos años, hace dos, y pues están muy buenos estos delineadores, vean, los he usado solos, ahí están padrísimos, me encantan, me fascinan, y pues yo encantada de estarlos usando, chicas, y de estarme haciendo maquillaje. Si quieres ver qué maquillajes me he hecho en este mes o en los anteriores, sígueme en mis redes sociales. Ahí está el Instagram de Kika-esmaltoadicta, o me encuentras como Kikita Mosha.
como en mi Facebook. De todos aquí se les voy a estar compartiendo para que vayan y me sigan por allá. Y también, pues, si quieren mandarme un mensajito para platicar, ya saben que yo con todo gusto. Esta máscara de pestañas con cafeína 8 en 1 me encanta. Me ayuda a mantener el rizo, me las alarga, no me las tupe porque pues no. Pero vean, me encanta, me las deja bien separaditas, me las deja bien levantaditas, mantiene el rizo y es negro. Este delineador es bastante bueno, no es mate, déjenme les digo, como dice ahí que es waterproof, ¿no? Pero es muy preciso, es de pincel, me encanta y vean, es negro, negro, negro intenso. Muy, muy, muy buen delineador. También este delineador blanco de lápiz de Italia Deluxe. Es muy suave y es el que suelo aplicar aquí en mi marca de agua, chicas. Muy bueno porque el contorno como que era muy pesado. Y pues ya únicamente lo llego a ocupar cuando llego a hacer mis cut crease. Bastante bueno, me gusta. Otra cosa es estos labiales de los Pop Love de Avon. Este es el tono... este hermoso es el tono Soda Pop. Ay, huele delicioso, refresquito, como si fuera coca. Y muy, muy, muy bueno. También este otro de los mate de Beauty Creations es este. Es como un tono malva, malva o rojito. Es el tono Blue Me. Vean, es este. Y pinta así. Muy bonito el color, me encanta, me fascina. Y pues, por último, y no menos importante, como dice mi amiga Monse, del canal Mundo Monse, si no has visto sus videos, te invito a que los veas. Te voy a estar dejando aquí el enlace para que vayas a su canal y pues la visites y le digas que vas de mi parte. Y pues, esta es la prebase de, es el primer o prebase de MAC. Es este, es el Prep Prime Fix Bome Fixante. Bueno, así dice, es el primer. Y pues me encanta, es muy bueno. Me ayuda a que dure muchísimo más tiempo mi maquillaje. Como pueden ver, me maquillé como a las 12. Y ahorita son las 6 y media de la tarde. Y vean, mi maquillaje hermoso, precioso. Coméntame qué te pareció, si te gustó o no te gustó. Y pues bueno, esos fueron mis mega favoritos de. Ah, y estas bonitas pestañas tan dramáticas de Ultramo. Si no has visto dónde adquirí estas, te voy a estar dejando aquí el video de compritas que realicé de Ultramo para que vayas y veas dónde las compré. Y pues igual si quieres darle una vuelta a la página y cheques. Igual ya se viene lo del hot sale, igual y encuentras alguna que otra ofertita. Y pues... cómprate, date un gusto ahorita que estamos vivos y que se pueda, y si no se puede, pues ya ni modo. Pero bueno, pues si te ha gustado este video, te pido que me regales tu like. Ya sabes, es de gran ayuda que comentes, que compartas y que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video, YouTube te notifique y así no te los pierdas los videos. Y pues bueno, yo te veo hasta el próximo video. Que estés muy bien, muchas gracias por tu apoyo y te mando muy buena vibra. Que estés muy bien, adiós.